Buenas, soy Jai Fabio, estamos en Gran Turismo 7 y por fin llegó lo que todos estábamos esperando, lo que todos queríamos desde que anunciaron la actualización 1.36. Hay algo que todos queríamos, hay algo que es que no se le escapaba a nadie, hay algo que la gente decía: Dios, lo quiero ya, necesito esta actualización ya, necesito que entre ya porque necesito eso de una vez en mi vida, en mi juego, en mi Gran Turismo 7, en mi pantalla, en mi consola, lo necesito ya, por favor. Y eso era... Bueno, es mentira, tampoco vamos a exagerar. Yo creo que poca gente lo quería, pero... Bueno, llegaba la Hi-Medic, la ambulancia, la Hi-Medic de 2021. La anunciaban en esta actualización. No nos entra en el brand central para comprarla hasta finales de septiembre. Ya no hay ni verano. Cuando llegue la ambulancia ya no hay ni verano. Pero había una manera de conseguirlo, que era con la campaña de viewers. Si vosotros entrabais en la campaña de viewers y veis la retransmisión desde el enlace que os ponía en el juego o desde la página web, siempre que tuvieseis ingresada vuestra cuenta, pues os daban la oportunidad de tener un vale ruleta de motor y la ambulancia de manera anticipada. Bueno, pues hay dos entregas. Una es hoy, o sea, lunes 14 de agosto. La siguiente sería el lunes 21 de agosto, porque todavía podéis seguir entrando a la retransmisión desde los enlaces. Bueno, yo entré este fin de semana y me han dado los regalitos. Hay regalitos hoy. Tenemos tres regalitos. Lo vais a ver ahora mismo en el vídeo, que me han dado tres regalitos. Uno de ellos, la ambulancia. La vamos a probar ligeramente chetada, porque si no... Es un trasto, es un auténtico trasto, así que la chetamos un poquito, pero para otro vídeo la chetamos un poquito más, un muchito más, la chetamos un muchito más y hacemos carreras un poquito más complicadas. Así que vamos a probar la Hi-Medic, os voy a enseñar los regalos que hemos conseguido y la verdad que no os voy a engañar, pensaba que iba a ser el trastazo del siglo, o sea, una auténtica chorrada. Y bueno, dentro de que te pueda parecer más o menos chorrada la ambulancia, os puedo decir que el manejo no me ha desencantado, o sea, me ha parecido hasta divertido. Así que no me enrollo más y os dejo con la ambulancia. Javi Fabio, vuestro asistente y vuestro médico enfermero particular y de confianza. Uy, 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 uy. Mira lo que dice aquí, te esperan regalos especiales, tres tarjetitas tenemos ahí. Por cierto, bueno, tenía el cursor aquí porque podéis seguir entrando todavía. Todavía podéis entrar y solicitar vuestros regalos. O sea, cuando entráis a la campaña de viewers, os sigue apareciendo disponible el entrar, el acceder a las retransmisiones, tanto de la Manufacturer como la Nations Cup. Durante unos días va a seguir eso activo. Por lo tanto, todavía podéis conseguir tanto el vale de ruleta de motor como la ambulancia, lo podéis conseguir todavía. Lo que pasa es que si lo hacéis ya desde hoy, os van a dar pues esos regalos ya para el próximo lunes. En este caso es el 14 de agosto, después de haber entrado en este fin de semana cuando se celebró la Nations Cup y la Manufacturer. Espectacular Nations Cup, con España quedando campeón, además con gran autoridad. La verdad que era difícil esperarse otra cosa, porque menudo equipazo que tenía España. Por cierto, en ese caso voté por España, así que nos hemos llevado el premio ahí. Lo dicho, podéis seguir entrando ahí. Yo lo he hecho en este fin de semana y por eso... Uy, que se me ha cambiado la pantalla. Por eso ya tenemos regalitos. Vamos a ver los regalos que tenemos. Vamos a ver lo que tenemos por aquí. Bueno, uno creo que es una tirada de ruleta que tenía yo. Normal. Ah, no, no, no. La tenía abierta ya, vale. Bueno, pues esto es lo que... Joder, tú, qué bien, ¿no? Pues aquí están todos los regalitos, ¿vale? De ruleta de 6 estrellas de motor. Esto es por haber entrado a la retransmisión de la Manufacturer. Tenemos la ambulancia, estoy como loco por poner la ambulancia, que esto es por haber entrado a la Nations Cup. Y por otro lado, aquí lo tenemos. Adivina el ganador de la Nations Cup. Votamos por España y nos llevamos un millonazo de créditos. Esto es lo primero que voy a recibir. Pasamos de los 40 millones de créditos, maravilloso. Y luego vamos a ir abriendo. Bueno, tenemos esto por aquí. ¿Quieres recibir este regalo? ¡Yes! ¡Gira! ¡Gíralo! A ver lo que me van a dar. A ver lo que me das. ¡Justo el que quería! Sí, señor. No sé cuál es. Vamos a ver cuál es. Vehículo compatible Lexus SC430 GT500. Precio de venta recomendado, medio kilo. Bueno, habría que probarlo, habría que probarlo. La verdad que tengo una cantidad de motores, un montón por ahí guardados sin aplicar. Pero amigos, llegó. Fíjate, es que es bonito hasta el vale que te dan. Mira qué bonito el colorcito del vale. Hi-Medic 21, ¿quieres recibirlo? ¿Cómo no?
¡Hombre, por favor, dame esto! ¡Dámelo, por favor! ¿Qué, cómo? ¿Que si lo voy a probar? Bueno, que si lo voy a probar. Mira, el vale de ruleta de motor, o sea, lo que es el motor, no me voy a poner a aplicarlo ahora. El millón de créditos ya se gastará, pero ¿qué? Es que si voy a probar la ambulancia... Hombre. Vamos ahora mismo al garaje a cambiar coche. Vamos a... tipo de coche, podría poner aquí en tipo de coche... Ah, no, estaba mirando si en tipo de coche ponía algo como broma, pero... Yo veo que broma no lo hay. Ok, cambiar coche. Bueno, vamos a entrar por fabricante, que sea la manera más fácil de encontrarlo. ¿Dónde estás? Aquí. Pues vamos a Toyota. Y en Toyota... ¡Oh, Dios mío! Un PR243 y 160 caballos. ¡Dios mío! Oye, 160 caballos. Bueno, lo que pasa es que, claro... ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué pasó? Bueno, y la tenemos, volante a la derecha. Mira la palanca de cambios, ahí está, sí señor. Tenemos la ambulancia, oye, voy a dejar que se mueva esto. Tenemos guantes de látex, importante. Tenemos gel para las manos. Tenemos unos asientos totalmente aislados. Esto a alguno le vendría bien tenerlo en los asientos de atrás de su coche, ¿eh? Tener los asientos así con el forrito ese para no manchar la tapicería. Algunos os vendría bastante bien porque los hay algunos que veis los vídeos que sois un poco más raros. Bueno, tenemos la ambulancia, así que esto hay que probarlo. Esto hay que probarlo sí o sí. Y habrá que chetarlo también. Es que de verdad estoy emocionado, tío. Bueno, vamos a meternos a circuito. Vamos a ver alguna carrerita que haya. Nos vamos a ir a tienda de competición. Le voy a hacer unas mejoras y volvemos. Vale, he encontrado esta carrera, que es en el circuito, en el Autópolis. Bueno, nos pide un PR de 550. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Y luego voy a probar la otra. Lo que pasa es que la otra ya necesito algo más de PR y habría que chetar bastante, bastante más la ambulancia. ¿En serio es de noche? ¡Qué bien! A ver esto. ¡Hombre! ¡Qué bueno! ¡Pero bueno! A ver hasta dónde puedo llegar en esta carrera. Me falta mucha chicha, claro. Es un PR de 550, al final... Aunque yo tenga además ese PR, la ambulancia pesa mucho. Y entonces la potencia que tengo no me da para nada. Oye, pues te voy a decir una cosa. Responde súper bien, ¿eh? O sea, pensé que iba a ser algo más tosco, pero no, la verdad es que no es nada tosca, tío. No te voy a engañar, o sea, pensé que era más meme, pero no, ojo. La verdad es que aquí, claro, el coche va a correr mucho más que yo. No está nada mal, ¿eh? Frena perfectamente, entra bien en curva. Ah, mi problema va a ser aquí en estas zonas de velocidad. En cuanto lleguemos a la recta principal, me van a decir todos que hasta luego. Mira, aquí os meriendo, cabrones. Estoy yo. Muy bien. Ya sabéis que aquí siempre sin el HUD, ¿eh? Contra la IA. Vamos sin el HUD. Cualquiera estará diciendo, claro, lo que pasa es que llevas las sirenas y se te apartan, cabronazo. No, os juro que no, ¿eh? Os juro que no se va a apartar nadie. Acabo de hacer un exterior de locos. De locos. Vienen los problemas. Bueno, no. No parece que se vaya a acercar mucho, he sacado su bien de distancia. No recuerdo ni cuántas vueltas esta carrera, serán dos vueltas. Ni lo recuerdo. ¿Dónde vas, Javi? ¿Dónde vas? Debe haber bajado una marchita más. Por cierto,
El retrovisor se ve un poco mal, ¿no? ¿No se ve el retrovisor un poco cutre? Porque, hombre, los retrovisores aquí en Gran Turismo están muy bien, o sea, aparte de que son funcionales, pero se ven súper bien, o sea, de muy buena calidad, pero como que el retrovisor de esta no se ve nada bien, ¿no? Esa impresión me está dando, tío. No sé, tío. Funciona muy bien la Hi-Medi. Joder. Tienen que empezar a plantearse por allí por Japón en chetar esta ambulancia, ¿eh? Chetarla, meterle ahí unos frenos de competición. Un embrague de competición. Ya os digo yo que siempre van a llegar a tiempo al accidente. Hacer la épica aquí, que corre mucho más que yo. Que gira muy bien, entra muy bien en curva. Es que parece que con lo grande que es va a ser más tosco el giro, que se te va a balancear mucho más, pero la verdad es que no notas movimiento casi. O sea, en todo este tramo de curvas que acabo de hacer ahora, lanzándola con bastante agresividad, no notas nada de balanceo, va muy bien. Tengo al lado todavía. Hasta luego. Oh, increíble, tú. Lo tengo al lado, ¿eh? ¿Se acaba la carrera aquí? ¿O hay otra vuelta? Ah, hay otra vuelta. Ah, bueno, hasta luego, ¿eh? Hay otra vuelta. Madre mía, la pasada que me ha pegado. Por favor, emergencias. Se me va ahí, he pisado en la hierba. Entra en curva, coño. Dios. Quiero ser conductor de ambulancia en Japón, por favor. Dame una Hi-Medic para trabajar. Esto es una maravilla. ¿Pillaremos a esos? Puede que sí, ¿eh? Es que qué bien responde al giro. Es que, de verdad, me está llevando mucha atención. Porque es que me está esperando un pedazo de trasto tan, tan horrible en el manejo. Que no. Que la verdad que muy bien. Es... Pues, la verdad es... Sí, se puede considerar que es hasta divertido el manejo, la verdad. Porque es muy estable, o sea, va muy, muy por el sitio, sin balancear prácticamente nada. Eso sí, ya no los pillo. Yo me imagino que son tres vueltas y esto se acaba aquí ya, digo yo. Bueno, pues aquí ya nos quedamos. Se acabó, ahora sí se acabó. Hostia, pues he quedado cuarto, ¿eh? Ni tan mal, he quedado cuarto. No está nada, nada mal. Teniendo en cuenta que voy con 460 de PR o algo así, en una carrera de 550 de PR sugerido. La verdad, no está nada mal. Me he quedado a 5 segundos de la cabeza. Pues ni tan mal. Teniendo en cuenta el PR de los otros coches, ni tan mal. Y ya os digo, no ha sido por la potencia, ha sido porque funciona bien, la verdad. Correctamente. Me ha gustado el manejo de la Hi-Medi. No os voy a engañar. Me ha gustado bastante. Nos hemos llevado ahí 11.400 créditos. Vale, y ahora nos vamos a ir a la tienda de modificaciones a hacer lo que yo os iba comentando.
que es meternos aquí y meter el turbo compresor. Tendríamos el de revolución baja que nos pone con 435 caballos, revolución media 452 y el de revolución alta 475 caballos, casi el doble de lo que tengo ahora mismo. Nos pondría cerca de los 500 caballos, 536 de PR y con 470, oh, madre, que me trabo, con 475 caballos. Sí que podemos hacer algo más de frente en una carrera con un 600 de PR. Así que vamos a meterle esto. ¿Le podremos meter alguna mejora más? ¿Hay alguna cosita más que podemos meter por ahí? Aunque muchas mejoras ya las he hecho por aquí, como podéis ver. Pero bueno, hay cositas todavía que le podríamos meter, alguna mejora más. Así que en este caso, mira, incluso el radiador nos lo hace subir a 490. Mira, nos ponemos ya prácticamente con los 500 caballos. ¡Buah! Nos acercamos más. A ver. 506. 506 caballitos. 543 de PR. Nos ponemos cerca, cerca. Le echaré un vistazo de todas maneras porque seguramente algo más le pueda mejorar y algo más podamos hacer. Y una vez hecho eso, entonces sí, nos iremos a la carrera de Tokyo Expressway. La que tenemos. Bueno, tenemos esta, que es de un PR de 450, pero tendríamos esta de 550 donde nos dejan participar. Bueno, de hecho, este no nos deja porque es FR, ¿no? Este no nos dejaría. Sería esta de 550, estamos ahí a puntito de esos 550. Y aquí ya podríamos hacer algo más. Son tres vueltitas, incluso podríamos chequear alguna más, porque no vaya a ser que alguna de estas 600 o inferior. Bueno, os digo una cosa, próximo vídeo. Chetada la Hike Medic, probamos esta y probamos esta porque en ambas nos deja participar. Una en esta variante de Tokio, la otra en esta variante. Bueno, no, son las dos. Son la misma variante, vale. Las dos son la misma variante. Pero para el próximo vídeo, carrera con la Hike Medic contra coches de PR 550, otra con inferior de 600, una World Touring Car. Puede estar muy divertido. Vamos a ir con esa Hike Medic pasando los 500 caballos. Le he metido también reducción de peso para bajarla de los 2000 kilos. Así que puede estar súper divertido. Pero eso será en el próximo vídeo si dejáis un buen like y una suscripción. Así que ya sabéis. Eso es lo que os toca trabajar a vosotros ahora. Ya sabéis, para esas cositas de que se posicione muy bien el vídeo y todas esas cosas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.